Hello everybody, welcome again to Dolly Cars. This is Maria. Today we're gonna be using, I use the Cricut cartridge, Folk Art Festival. And I cut a card that comes in here. Let me show the booklet, it's right here. Here's on page 67. I don't know if you can see it. I cut this card right here. And also cut this layer and some letters from the same cartridge. So, and today I'm gonna do this video in Spanish. So, cause I have people that really speak Spanish that watch these videos, and one of them sent me a private message saying that if I can make it in Spanish. So today I will be doing that, okay? And maybe in the future I will be half and half, English and Spanish, as today. So I'm gonna start speaking Spanish, okay? Hola, bienvenidos. Este es María. Mi YouTube channel es Dolly Cards. Y el día de hoy vamos a usar el cartucho que es el Folk Art Festival de Cricut. Y este, hice los cortes de la página número, en el booklet 67, que viene siendo este, y usé esta tarjeta que está aquí diseñada y este layer que está aquí. So, y corté las letras de este mismo cartucho, las letras que vienen acá en estas páginas, ok. So, vamos a empezar. Este lo corté, déjame ver si me acuerdo, 5 y medio. Este está cortado 5 y medio. La tarjeta viene así, lo cortas así, ya nomás tú le pones una línea en medio, la delineas y la doblas a la mitad. Y te va a quedar así. So, voy a empezar por poner la parte de adentro de la tarjeta, que viene siendo esto. Esto también lo corté de la misma página. A ver si lo encuentro. Viene siendo este, el que lo corté, que es esto. Okay. Igual, 5.5. Esta va a estar un poco más grande porque está cortada en charo. Charo viene siendo un poco más amplio el diseño. Y esto viene, está cortado en blackout, que es un poco más pequeño. Pero de mismo size y queda perfectamente bien con la tarjeta. Okay, voy a pegarlo en la parte de adentro de mi tarjeta. Y vamos a usar la cinta doble cara con este dispositivo. No, no es dispositivo, perdón. Con el cartucho este para las cintas. Ok, déjame verifico que lo esté poniendo correctamente. Y me disculpen, yo estoy como la India María, ni de aquí ni de allá. O sea que en inglés ni español para acabar de amolar. Pero bueno, el intento lo hago. Así está bien. Okay, volteo así. So, vamos a pegarlo. Y de hecho estas cintas para este dispenser las tengo en venta en mi página, que es www.dollycards4u.com. For you se escribe es Dolly Cards 4, número 4, letra U.com. Ahora sí vamos a la parte de afuera. Y este viene siendo lo corto igual, 5 y medio, que viene siendo este. Aquí está. Aquí estos numeritos están las recomendaciones a cuánto lo puedes cortar. Que quedaría muy bonito, que sería 5 pulgadas o 13 centímetros. Yo lo corté 5 y medio. So, lo voy a pegar. Y con este voy a usar mi resistor líquido, que se me sería más fácil. Y pones uno en la parte de atrás.
Le voy a poner en cada pedacito que está aquí de papel para que pegue perfectamente. Me voy a tardar un poquito porque tiene varias cortadas aquí. Es bastante grande el diseño. Y no quiero que quede nada sin resistol. Y me encanta este cartucho porque tiene muchos tipos de bordes para cortar y diseñar, ya sea nuestras tarjetas o nuestros para las fotos, nuestros layout pictures layout. Y me encanta. De hecho, ahí tengo un video, si buscan aquí en la misma página, tengo un video donde estoy mostrando todo lo que tiene el cartucho este, el libro este lo muestro y todo lo que tiene, por si quieren mirarlo, está muy, pero muy bonito. Y no he visto muchos proyectos que hagan con este cartucho, so decidí hacerlo. No lo pego malo, ahí está. Ay, creo que le eché bastante resistor. Me pongo una papel aquí abajo porque cayó resistor. No quiero que se me dañe la tarjeta. Ok. Vamos a pegarle estas florecitas que compré, no recuerdo si son prima flowers o son ¿cómo se llama la otra marca? Recollection, no recuerdo, porque siempre que compro las saco de su empaque y las pongo en donde tengo todas mis florecitas, o tengo revuelto, tengo prima y tengo de todo ahí. So, este lo vamos a pegar aquí. Y lo estoy pegando con la silicona fría, que viene líquida fría. Pega igual que la silicona caliente, el hot glue, con el hot glue gun. Pero como no quiero pegar ahorita mi pistola, la otra, estoy usando la silicona fría. Tiene el mismo proceso, nomás que esta tarda un poco más en secar y en pegar. Es cuestión de tener paciencia, es todo. Pero me encanta. Y en la florecita del centro viene siendo un botón y le corté lo que tiene en la parte de atrás. Se la corté con un cortador de alambre. Y la estoy pegando aquí. Estos botones los puedes encontrar en Joann's o Michael's. Los míos los compré en Joann's. Cuando estaban en especial del 50%. ¡Mira! Papi, I'm recording. Mira. Se ve bonito la tarjeta y apenas estamos empezando. Bueno, en sí ya casi vamos a acabar. So, vamos a ponerle estas letritas que corté con el mismo cartucho que dicen welcome, que es bienvenidos. Uy, déjame buscar mis pinzas. Estoy grabando. A ver. Traigo las manos llenas de glue, todo se me pega.
Quiero ver cómo se mira, si tengo que pegarle más cerquitas, más que ahorita. Ay. Creo que las corté muy grandes las letras. Este resistor sí que es pegajoso. Okay. Aquí así. Ok, ahora voy a tratar de pegarlo. Pero ahora voy a usar otro resistor que es menos pegajoso. El de Elmer's. Y pega igual, pega muy bien. Okay. Empezamos. Okay. Trae una capita cobertura. Mis perritos están ladrando. Espero que les guste esta tarjeta.